nos vinimos en esta linda tarde aquí a Paraje La Isabel, que quiero decir, bueno, es la primera vez que puedo venir a esta institución o que vengo a esta institución, que bueno, en este caso nos encontramos con la senadora Vanessa Espadone, con la directora de el nivel jardín, ¿sí? Bueno, podríamos decir, bueno, queremos que nos cuentes un poquito el porqué de tu visita a esta institución. Bueno, buenas tardes a todos. Sí, la visita a esta institución surge a raíz de un hecho delictivo que sufrieron en la institución el 6 de febrero de este año, que le sustrajeron algunos aparatos tecnológicos, le sustrajeron las notebooks y le dañaron un montón de herramientas de trabajo. Entonces vimos la posibilidad de, desde el Frente Renovador, hablamos con nuestro referente Sergio Massa y hablamos con Claudio Ambrosini, que es el presidente del ENACOM, para conseguir unas tablets, y bueno, estamos acá específicamente para traer unas tablets. Okay, bueno, esto es importante porque, como bien decías, Vanessa, bueno, sufrieron un hecho, la verdad que lamentable, ¿sí? Una escuela rural, una escuela que tiene, obviamente, bueno, la diré después, me vas a contar un poquito más, pero bueno, pocos alumnos, y que seguramente hay muchas cosas de las que tienen que no sobran. Entonces, justamente, que les ocurran estas cosas son muy tristes, justamente, y sobre todo porque es una institución educativa. Sí, ni bien nos pusimos al tanto de esto, de este hecho, la verdad que hablamos con Claudia, que es la directora del Jardín de Infantes, y bueno, empezamos a trabajar, a realizar las gestiones como para que pudieran recuperar por lo menos la parte que ahora se usa más, que es la parte tecnológica, porque realmente eso es indispensable en todas las instituciones, ¿no? Y bueno, la verdad que con ese hecho delictivo de que le dañaron todas las notebooks que les había entregado el gobierno hace un tiempo atrás, bueno, estaban muy preocupadas y la noté a Claudia, la verdad, muy acongojada porque se quedan sin herramientas de trabajo, ¿no es cierto? Bueno, Claudia, contanos un poquito más de la institución, digo, ¿no? Esta es una institución que, como bien decíamos, tiene poquitos alumnos. Bueno, ¿qué niveles son los que se dan aquí? Sí, aquí, mira, hay dos instituciones dentro de un mismo edificio. Está el Jirín 4, donde estoy como docente a cargo, y los alumnos de la EP21, que es de primero a sexto año, que están con la otra seña. Y nada, cuando vine en febrero, abrí la institución, me encontré con todo revuelto, cosas dañadas, no estaban las notebooks, faltaban celulares que habíamos usado para la pandemia. Y bueno, dije, ay, la llamé a Vane, y bueno, empecé a pedir. Nosotros trabajamos con tablet, con los pequeñitos desde jardín, ellos saben usarla y la enseñanza también se da a partir de los chiquititos con un montón de herramientas como es la tablet. Y bueno, cuando Vane me contestó, no, estaba feliz, emocionada, así que nada, le doy las gracias porque es lo que necesitábamos. Exacto. Bueno, solamente eso necesita, pueden aprovechar ahora que lo tenemos acá al lado, digo, si tuvieran que pedirle algo más, ¿qué le pedirían? Ahí le traje unas banderas también, una bandera de mástil. Ya vino con algo más por las dudas, pero bueno, ¿qué más le pedirían o qué más estaría necesitando la institución? Bueno, ahora queremos pintar la escuelita. Primero sí, la reparamos porque se pasaba la humedad. Queremos poner un automático para la bomba porque se nos rebalsa el tanque y eso provoca la humedad en las paredes. Así que ahora queremos pintar la escuelita. ¡Pintura! ¡Pintura! Claudia, contanos también, por ejemplo, ¿tienen conectividad en esta zona? Sí, tenemos conectividad. Si bien algunos papás de algunas estancias no tienen, pero en el jardín usamos la tablet también con programitas que no precisas internet. Por eso sí, nos arreglamos de todas formas, exacto. Estábamos mirando, justamente, que Vanessa fue justamente la que nos decía, el hecho de tener una tranquera media, ¿no? Con un poco de... Porque tenemos que decir la ruta muy, muy encima, ¿no es cierto? Y acá hay niños pequeñitos, bueno, tal vez podemos pedir también que se
cambie la forma de entrada de la institución. Sí, ahora vamos a hacer una recorrida porque las familias vienen a las 3 de la tarde, vamos a esperar que lleguen, porque obviamente le tenemos que entregar a la familia las tablets, a un mayor, y vamos a hacer una recorrida por la escuela para ver cuáles son las necesidades, y sí, vimos que la tranquera por ahí no estaría siendo muy funcional, y bueno, y todos los demás detalles que nos estaba comentando Claudia de pintura, así que vamos a realizar las gestiones para que esto se les pueda cumplir y puedan tener la escuelita como ellos quieren. Bueno, me alegro. ¿Qué matrícula tienen? ¿Cuántos alumnos vienen? 7 alumnitos en el Jirim y 8 en primaria. Okay. O sea, 15 alumnos en total. Y aquí, bueno, obviamente, ¿cómo han atravesado la pandemia? Hablaste de la pandemia, ¿cómo la han atravesado? Mira, yo me hice cargo en el año 2021 por movimiento, así que estuvimos 15 días aislados nada más, pero bueno, íbamos a las estancias, estábamos en contacto con la familia, le dábamos las actividades a los peques y después con celular nos manejamos y con la compu. Bueno, excelente, han hecho un trabajo impecable. Bueno, las dejamos porque sabemos que estamos esperando a las familias, que vamos también a hacer esta entrega, ¿no? Obviamente de tablet. Y bueno, y la recorrida en las instituciones, que es importante justamente para que vean en qué condiciones están o qué se necesita. Sí, sí, es así, estamos esperando a la familia para hacer la entrega formal. Y bueno, y nos quedamos acá disfrutando de esta tarde con los chiquitos y con la directora. Sí, la verdad que el lugar es muy lindo, muy lindo. Así que bueno, nada. Bueno, este regalito se lo vamos a obsequiar a Vane y a todos los integrantes del partido. Queremos agradecer. Y bueno, los chicos decidieron hacer corazones, dibujar a sus compañeros, están todas las firmas de ellos, así que nada, le hacemos entrega de este humilde regalito. La verdad, hermoso, muchas gracias, para mi baúl de los recuerdos con los de mis niños, así que le agradezco muchísimo. Felicitaciones.